Recordá que puedes unirte a mi servidor de Discord, donde vas a poder encontrar todos los videos, ya que YouTube no notifica. Acá vas a poder encontrarlos todos. Sorteos, amigos, sorteos. Vas a también a tener en lo que es en mi canal de Discord. Información de tus juegos favoritos. Unite a mi Discord. En la descripción lo tenés todo. Amigos, importante, tenés que completar esto en Anime Fighter. Son para buenos cambios que se vienen, amigos, en lo que es el juego. Ya sabés, dale like, suscríbete y activa la campanita. Empezamos. Bueno, recién, amigos, acaban de publicar en lo que es el canal de Discord de Anime Fighters algo para que podamos completar, que viene a ser de cara a lo que viene a ser, digamos, a lo que se viene, lo que es Anime Fighter. Cambios, actualizaciones y demás. Es muy importante que esto lo hagas sabiendo que el cambio va, digamos, el juego va a cambiar, ¿sí? Entonces, mira, en Discord, amigos, han puesto lo que son, bueno, cool, digamos, cambio, no sé qué cosa, changues, ¿sí? Dice, por favor, complete el formulario y ayúdenos a priorizar los cambios e implementar al futuro, ¿sí? Y acá, obviamente, acá dice, ¿sí? Nota, esto afectará tu juego, tómelo en serio y elija seriamente. ¿Qué es esto? ¿Sí? Esto son cambios en calidad de vida, ¿sí? Los Change Cools, ese, bueno, cool, ese, es cambios en calidad de vida. El formulario nos ayudará a crear una nueva hoja de ruta y priorizar qué cambios debemos implementar primero. Hay muchas cosas, ¿sí? Por eso es que yo lo quería compartir con ustedes y que lo podamos completar juntos, ¿sí? Esto es de Anime Fighters, ¿sí? Es de Anime Fighters. Jugabilidad actual, ¿sí? Aburrido, 1. Interesante, 5. Yo le voy a poner un 4, ¿sí? No voy a poner 5 porque 5 es excelente. Y la idea es que siempre estén cambiando cosas, ¿sí? Yo voy a poner un 4. Ahora, ¿qué tipo de contenido desea ver en futuras actualizaciones? Más tipo de contenido en solitario, si digamos, esto es para jugar solo. Más contenido relacionado con la comunidad. Que digamos, para poder jugar con ustedes. Nuevas formas de progresar en el juego no relacionado solo con AFK. Este, amigos, es muy bueno. Nuevo sistema que salen de la simulación como roguelike, RPG, sistemas de historia. Nuevos modos de juegos y nuevas rarezas. Bueno, yo acá le voy a poner un 5, un 6. Con más contenido relacionado a la comunidad. Bueno, yo que subo videos, a mí me interesa poder jugar con ustedes, digamos, más algún tipo de trial, pero no el trial que hagamos siempre. Algún tipo de que yo me pueda hacer un directo y pueda carrearlos o jugar con ustedes, ¿sí? PvP, no sé, cualquier cosa. Yo le pongo, más tipo de contenido solitario, un 4. Nueva forma de progresar en el juego no relacionados con AFK. O no, un 6. Que no sea tan AFK, digamos, que tengas que jugar. Nuevos sistemas de. Bueno, este sistema de RPG, sistema de historia. No sé, un 4. Nuevo modo de juego. Bien. Y nuevas rarezas. Yo, nuevas rarezas, no sé, un 4. Si ya hay nuevas rarezas, son difíciles de conseguir. No selecciones más de una respuesta por columna. Sí. Lo que quieres ver en futuras actualizaciones. Orden de prioridad. Reliquia de luchador. Recompensas de la clasificación. Universo 2. Ojo. Universo 2. Nueva rareza eclosionable, mejor que la divina, en la que estamos viendo ahora, ¿no? Sistema de gremio. Amigos, un gremio sería, pero... eso iría... como piña, ¿eh? Gremio, rareza eclosionable, le voy a poner un 3. Universo 2 sería muy bueno. Recompensa de la clasificación. Y reliquia de luchador. Un 3. Bien. ¿Qué problemas deben solucionarse entre estos? Orden de prioridad. Problema con la velocidad de montaje. Error del jefe global. Sí, a mí me lo tiene que arreglar. Yo nunca, amigo, nunca entré, nunca entré. Los luchadores equipan, atacan a turbas. No sé lo que es eso. Problema de retraso y optimización. Ahí, amigos, ahí tiene que estar ahí.
Problema con la tabla de clasificación DPS. A mí no me afecta mucho, la verdad. No me afecta mucho, le voy a poner un 2. Ahí. Opinión sobre la jugabilidad. Prioridad más alta. Digamos, 1 prioridad más alta. 5 prioridad más baja. ¿Sí? Esto es lo más alto. Y lo más bajo. Prioridad es el 1. Ok. Entonces iría. Este acá. Ahí. Ahí. Acá. Y acá. Entiendo, amigos. Bueno, esto lo dejamos así. Prioridad, amigos. El 1 es la prioridad, ¿eh? Esto lo dejamos así. Este acá. Amigos, me equivoqué yo. Ahí va. Ahora sí. Amigos, es que me equivoqué yo. Sobre el equilibrio del juego, economía. Un 2, digamos. Casi tiene que ser ya. Juego gráficamente. Ahí. Contenido durante el juego. Dificultad y problemas con la progresión. No, eso es fácil, ¿eh? Actualizaciones interesantes. Le voy a poner un 2 porque son bastante interesantes. Reelaboraciones. Prioridad más baja 1. La más y 9 más alta. La más baja, más alta. No. La 1 es la más alta, 9 más baja. Reelaboración de excursiones. Y hay que reelaborarlos, sí. Eso los tirían, ¿no? Raid. La raid, sí, amigos. Son para atrás. Relaboración de mazmorras. Las mazmorras son las dungeon. No sé si. Si es tan interesante eso. Relaboración jefe global. Sí, porque es malísimo. Relaboración de puertas. Creo que son las gates. No, eso es nuevo. Así que. No creo. Retrabajo. TT. No sé lo que es. Vamos a poner ahí. Relaboración modo defensa. Sí, porque está muy viejo. Sistema de eventos. También. Relación de las estrellas iniciales. Y relación del índice. No sé qué es eso, amigos. Actualización de calidad de vida. 1 prioridad más alta, 9 más baja. Sistema anti-FK. Sí, sí. Obviamente. Oculta tus propias unidades. Yo te voy a poner un 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ocultar mis unidades hace que quizás me vaya mejor el juego para que la gente que tiene problemas con los gráficos y demás. Nueva forma de buscar objetos luchadores y mundos. Ser capaz de transferir dos pasivas al mismo tiempo. Fua, amigos. Estaría muy bueno que se puedan transferir dos pasivas al mismo tiempo, ¿eh? Saltar el tiempo de espera para el modo defensa. Aumentar el slot de luchadores. ¿Sí? Configuración del ataque automático. Nuevas máquinas en la cámara del tiempo. Pero esto es AFK. Teletransportarse dentro del contrarreloj o Infinity Tower. Esto está muy bueno porque. ¿Viste cuando sale una raid en el teleport que te aparece que te puedes transportar directamente dentro de la raid? Vendría a ser lo mismo. Te va a aparecer un sector que te diga. Viste cuando dice, faltan 60 segundos para que empiece lo que es el trial difícil. Bueno, apretás ahí y directamente estás adentro, no, digamos. Cuando faltan 10 segundos, viste que vos ahora te tenés que transportar al trial, tenés que caminar hasta allá. Bueno, ahí directamente, ¡pum!, te transporta. Eso yo le voy a poner ahí. Con esto, amigos, lo que vamos a lograr es que haya mejores actualizaciones y demás. Por lo que hemos leído, amigos, tienen pensado poner Universo 2. Tienen pensado poner muchas cosas nuevas, así que yo estoy muy contento porque hay contenido y bueno, tiene, amigos, va a haber Anime Fighter para rato. Así que en los comentarios, amigos, pónganme ustedes los cambios que harían y demás, y si han completado lo que es o no el formulario. Es muy importante, amigos, es muy importante que lo completen porque así ya saben qué cambiar y qué no. Amigos, espero les haya gustado lo que es el video, un video diferente, ¿sí?, en el cual completamos lo que es el formulario y demás. Los queremos. Adiós, guapos.